Thank you.
Aquí en la ensalada. Aquí está la ensalada, mire. Aquí está la ensalada para que vean. ¿Qué está haciendo? Mire. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Platos por ahí, por favor. Ya van, aguántate, vamos. Platos por ahí, por favor. Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, buenas tardes. Ahí, aquí estamos, casito, mire. Si le encargo mi platito para aquí. Bien, jefa, no hay malito por ahí.
Salud. ¿Cómo sabe? A ver. Un sabroso, tepachito. ¿Qué tepache? Tepachito. Salud, salud, para salir aquí en la cámara. Salió, salió y se fue. Salió, entró para adentro. Salió y se fue. Pero a ver, ¿cómo sabe? Díganos. ¿Cómo se? Un ayuno de respiración. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, claro que sí. ¿Rico? Sí, está bien sabroso. Ah, mira, es que eso para que contemple. A ver, close up. Hola, rico. Muy bueno. Salud. Ah. Muy bien. A la televisión. Dale. Ganar la televisión, van adelante los toros y atrás van los burros. Y llegamos todos ya para el jaripeo. Es el paseo del tepache. Él va a cargar las ollas de tepache, ¿verdad? Ahí llegando. Es simbólico, es simbólico, como que así las llevara. Llegando allí ya llenan los cántaros en los tepaches. Y a repartir. Ándale. Aquí se va a montar una niña ahí, niña. Delicioso. Tepache. Tepache. Ya estoy. Thank you.
Pásele, 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 pásele. Y quiero enviar un saludo muy especial allá para Guadalupe Pérez, Juan, Ever Montesinos Paz y Alfonso, Alfonso Viloria. Sí, pásele, señor, pásele, pásele, pásele. Aplausos, bulle, todo lo que quieran, venga.
Gracias, compadre. Que Dios te bendiga. Gracias, muy amables. Pero vamos a ponernos felices, contentos, señoras y señores. Vamos a ver cuántas mujeres trajeron al marido. ¡Que levante la mano! Una, dos, tres, nomás trajeron al marido. ¿Y las demás con quién chingó vinieron? ¿Con quién? ¿Con el primo de un amigo? ¡Hijos de la...! A ver cuántas mujeres trajeron al novio. ¡Que levante la mano! Una, dos, tres, cuatro. Nomás sacaron a pasear al perro, chingadero. ¿O no son perros? Son perrísimos los desgraciados, pero bueno. Vamos a ver cuántos caballeros dejaron a la señora en la casa. Porque nosotros los hombres somos tan desgraciados que nos venimos solos a jaripeo, dejamos a la señora en la casa y nos vale gorra. ¿Sí o no? Las uñas ahí los muchachos de la banda. Pero bueno, ya estamos a punto de arrancar. Ya llegó el tepachito, ya llegó el mezcalito, ya llegó el tequila. Pura agüita de las verdes matas. Tú me hieres, tú me matas. Me haces andar a gatas te... Y bueno, si te apendejas te levanta las patas, ¿verdad? Pero bueno, ahí de tocho por ocho. Bien, ¿qué pasó, mi jefe? Saludos y bienvenido a toda esta gente hermosa. Bien. Bien. Ahora sí me encontré uno del mismo vuelo, compadre. Pues adelante, compadre. Vamos a pasarla bien. Y bueno, pues ahí esperamos nomás que suban los muchachos de la banda. Vamos a arrancar en un momentito más. ¿Qué pasó, mi jefe? Saludos y bienvenido a toda esta gente hermosa. Bien. Bien. Ahora sí me encontré uno del mismo vuelo, compadre. Pues adelante, compadre. Vamos a pasarla bien. Y bueno, pues ahí esperamos nomás que suban los muchachos de la banda. Vamos a arrancar en un momentito más. Mariano, los jinetes. Para el de cada. Oye, Pipo, me andas metiendo en problemas. Rancho, los tres compadres, mándeme un representante al centro del ruedo.
desde ¿verdad? Las Vilas, Oaxaca, Tamazulapa, México. Venga, compadre, venga, el aplauso. Rancho Los Tres Compadres, sí, señor. Buen compadre, por allá, Rancho La Loma, desde San Andrés y Naxtla, Oaxaca. Adelante, compadre, por favor, dime. Ahí viene, señoras y señores, el tremendo Zaguayo, sí señor, venga para allá, primo. Bien, señoras y señores, y complementando esta jugada, llega Rancho Los Gavilanes, desde Magdalena, Zahuatlán, Nochistlán, Oaxaca. Véngase al centro del anillo, muchachos. Rancho Los Gavilanes, venga el aplauso. Y nos vamos, señoras y señores, en el número uno. Viene un toro espectacular, se llama el Alete. Levanta la mano, cabrito, porque esto va con entrega inmediata. Cabrito, ¿dónde estás, hermano? Levanta la mano, ahí está. En el número uno, Arete para el cabrito, apretando el lazo, compadre, dice. Y enseguida, amables amigos, nos llega el desobediente Rancho La Loma, la manda, apretando el lazo, su jinete, Marmoro de Yucosina, brindale el aplauso. Sale, compadrito, nos vamos en el número tres. Viene un toro espectacular, un toro sensacional, puentero, un toro que pretende tirar al jinete en esta tarde, se llama El Soñador. Y lo monta el jefe de jefes y patrón de patrones, un hombre que ha puesto en alto el nombre de Oaxaca en los diferentes estados de la República Mexicana. Se llama Manuel Victoria, el niño de Santiago Tillo. Adelante, mi hermano, venga. En el número 4, señoras y señores, viene el parche, Rancho Los Tres Compadres la manda, con dedicatoria para este jinete extraordinario llamado Pingüino de La Paz, Zaragoza. ¡Venga el aplauso! Pipo es mi hijo. Ok. ¿Se llama Tito? Órale, Pingüino de La Paz, uno es narrador, pero este es montador, compadre, ¿verdad? No, compadre, así es. Ok. Señoras y señores, vamos en el número 5. Un toro espectacular, se llama El Muchacho Alegre. Y es para el tremendo guiafero de Buenavista. Y si no me equivoco, frital de grapa, compadre, así es. Ok, voy a apretar el lazo. Adelante, Pipo, órale pues. En el número 6, señoras y señores, Rancho Los Gavilanes nos presenta al vengador. Un soberbio torazo que viene a apretar de lazo su jinete. ¡Es el Mil Amores! ¡Venga ese aplauso! Vamos en el número 7. Viene un toro espectacular, se llama Alma Negra. Con alfombra roja y pretal de lazo, señoras y señores, para un jinete extraordinario, un hombre que lleva la fuerza en las piernas, se llama Águila de Yucosina. ¿Dónde estás, Águila? Levanta la mano, mi hermana, y vámonos, dice. Amables amigos, el número 8 se engalana en presentar al tremendísimo cuerno de chivo de Rancho La Loma. Y para montar esta bestia preparada, es el viento negro de Guajuapan de León, Oaxaca. ¡Venga ese aplauso! A continuación, un toro campeón, señoras y señores, un toro que se ha distinguido precisamente por ganarse la presea más alta en los diferentes torneos que se llevan a cabo, es el Exterminador. Y es para un jinete extraordinario, es para un jinete que se la sabe rajar de todas, todas. Nada menos y nada más que Rana de Yucosina. A los Rana yo de fondo, compadre, te quería cambiar el nombre. ¡Vámonos, compadre! Dice. Voy a presentar nada menos y nada más que a los años organizando este evento. Ever Montesinos, el eterno enamorado de las damas, compadre, vente por un besito, mi hermano. Ahí está mi amigo Ever Montesinos. Y Alfonso Viloria, Alfonso Viloria. Está presente, bueno, por ya Alfonso Viloria. Y ahora sí, damas y caballeros, señoras y señores. Pipo, el momento más emocionante, el momento más culminante, la oración del jinete. ¡Vámonos, Pipo! Bien, señoras, señores, damas y caballeros, quienes porten una gorra, un sombrero, una cachucha, una tejana, vamos a descubrirnos un momento para pedirle a Dios y a nuestro divino Señor de Yulsi para que todo salga bien en esta jugada de jaripeo con la oración que dice: Señor, nosotros los jinetes no te pedimos imposibles, solamente te imploramos para que nos des valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, vida que tú quieres vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a tus hijos. Señor, te pedimos humildemente para que cuando llegue el día de nuestra última monta, cuando nuestras piernas con todo y espuelas aflojen y nuestros brazos no soporten en el pretal el chicoteo del último reparo, la gente, los ganaderos y la música callen, y tú nos llames contigo allá, donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para nosotros. Señor, nos digas,
¡Dale puerta! ¡Fuera capas! ¡Fuera gente! ¡Vengan los cabezales, mis valientes, que tu monta la he dado por buena! ¡Amén! ¡Venga el aplauso! ¡Venga la guerra! Así es, compadre.
pero estamos en trayectoria. Y como dijo mi abuelo, el hombre de ay, 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 qué bárbaro. Eso es todo. Yo sé que sí puedes, compadre. ¿Cuántos años tienes? 34. ¿Cuántas viejas has tenido? Como 100. ¿Sí? Oh, Dios. Okay. ¿Cuántos hijos tienes? Cálmate, William Levin. ¿Cuánto? 4. ¿Y si son tuyos? Papá. Me dicen, papá. Pues ya te chingaste, güey. ¡Un grito ranchero! ¡Una, dos, tres! Señora, cuando su niño no se quiera dormir, llévelo, ¿verdad de Dios? ¿Y qué tal gritas, güey? ¿Chupas o no chupas? No, no me dejan. ¿Quién no te deja, hijo? La novia, dígame. Oye, verdad de Dios, dice que no lo deja su la papá. Novia. Pero cuando va con la pinche vieja, verdad de Dios, crack, cocaína, pulque, aguarrás y todo lo que apetece. Gasolina. Ok, un grito ranchero, una, dos, tres. ¡Y eso que no chupas, güey, de radio! ¡Joder! Compadre, ¿lo superas o no lo superas? ¿Cómo te llamas, hijo? Alan. Alan. ¿Alan para acá o Alan para allá? Aquí. Aquí. Ok, compadre. ¿Tienes novia? Sí. ¿Te gustan las mujeres? A fuerzas. ¿Sí? ¿Nunca te has enamorado de un puto? No, hasta ahorita no. Pues. Ten cuidado, hijo, porque a los 7 años dicen que uno se vuelve puto, güey. Okay. ¡Falta una chamaca, hijo! ¿Quién se fue? No, llamamos una más, pero ah, ya viene. No, okay. No vale, tiene que ser aquí en los brazos. Y decimos, a la una, a las dos, a las tres, aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya. ¡Suéltale! Octavio te va ganando el chamaco, mira nada más.
más. ¡Te vas a casar, te vas a casar! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Te falta otra! ¡Rápido! ¡Otra, apúrate! ¡Más! ¡Te falta otra, te falta otra, güey! ¡Otra, otra, otra! ¡Eso! ¡Eso, hijo! Oye, güey. Octavio, tú ganaste. ¿Te duele la espalda? Sí. Para que veas lo que sintió tu mujer cuando estaba embarazada, güey. ¿Qué tenemos, Ever? 100 varos. Vente para acá, Octavio, por acá. Véngase para acá, señorita. Ustedes, levanten la mano arriba, sí, levanten la mano arriba. Por esta ocasión fueron el rival más débil. Adiós, gracias. Gracias, gracias, gracias. Ok, sale. Pinche chamaco, se ve que ya tienes experiencia, güey. Sale, pues, no hay problema. Bueno, no. 100 pesos, oye, compadre. Se los reparten. Octavio, ¿en qué trabajas? ¿Cómo? Contratista. Ah, contratista. Ok. ¿Te mochas con algo, con los patrones o no? Es presente. Ok. Señorita, ¿usted qué trabaja? En lancha. ¿Cómo lancha? En la calle. En lancha calle. Bueno, vente para acá, vente para acá, vente para acá, Octavio. Señoras y señores, le vas a decir lo siguiente. Le vas a decir lo siguiente, hijo. Mi vida, a partir de hoy me hago cargo de ti. Mi vida... Oye, a partir de hoy me hago cargo de ti. Y yo lo acepto con mucho gusto. Yo lo acepto con mucho gusto. Y a partir de hoy, el novio puede besar a la novia. ¿Ah, no? Un beso de cachete, hijo, de cachete. Ay, güey. Ahora voy yo, güey. A montarse al macho, sí conoce el juego, no montes al macho. ¡Eh, qué rápido! Hasta arriba, Bueno, no van a ser facilito, pero tienen que sentarse arriba de la cintura del caballero. Así que el caballero ya sabe, tiene que recibirlas, sentarlas bien. La dama que no quede bien sentada, la siguiente la puede superar y subirse arriba del macho. Por eso vamos a ver, señoras y señores, la primera eliminatoria. En la tele le dicen, móntate al macho, pero aquí nosotros le pusimos, móntate al burro. ¿Están listos, muchachos? Sepárense un poquito. Ahí está bien, compadre, para que corran a gusto las muchachas. Bien, señores de la banda, póngame la música porque nos vamos a la primera eliminatoria. Cuando termine la música se van a montar al macho sin pasarse de la línea. A ver, préstame tu reta, hijo. Tan chiquito y agarra el maestro. Suéltame, pero bailando, bailando, bailando. Come on.
Las que están con vida, vénganse por favor. Van a hacer una reunión y van a decir qué macho no les gustó. ¡Eso! Está
Están empatadas, Pipo. Dice que no, pero ellas ya aceptaron. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues va, la última es la buena. ¡Sale! ¡Maestro! ¿Qué pasó? ¡Échale, Paco! ¡Échale, Paco! Quinceañero, ¿qué sentiste, güey? El primer lugar... A tu corazón. Primer lugar es para la chica. 200 pesos una película. A ver, véngase por acá, por favor. Y para el caballero, su único premio fue su calentura, chingado. El aplauso para esta pareja. Saludo a la mayordomía de Amutlán 2011 por el apoyo y el patrocinio para realizar esta caravana de luz de Ollán Huicán 2011. Por favor, un gran saludo y un aplauso a la mayordomía 2011 por todo el apoyo que nos ha brindado para la realización de esta caravana.
saludo también para nuestros amigos de Bravo Cocha, San Agustín, Esla, Oaxaca, Oaxaca, Bravo Cocha. Recuerde que si quiere ahí darse unos palazos, en las meteritas vaya con nuestros amigos de Bravo Cocha. Thank you.
Thank you.